Sin duda alguna, la siguiente es una buena noticia. La Dirección Nacional de Medicamentos y la Defensoría del Consumidor firmaron un convenio a nivel nacional para detener la venta ilegal de medicamentos por Internet. Raquel Herrera nos tiene la información. Adelante, Raquel. Muy buenas noches, Romeo y Roxana. Comprar suplementos alimenticios, productos para bajar de peso y medicamentos en línea es tan fácil como tener acceso a una computadora, Internet y dinero electrónico. Precisamente sobre ese tema hablaron hoy las autoridades y firmaron un convenio para regular la venta de estos productos. A continuación, los dejo con la siguiente nota. Trabajarán mediante una base de datos que les permita detectar la comercialización de medicamentos, insumos médicos y suplementos alimenticios no registrados y cuya venta es ilegal. Este observatorio tiene una característica muy importante y es que va a desarrollar una vigilancia activa en la venta de aquellos productos que se comercializan de manera ilegal, que son productos falsificados o que también adolecen de un registro sanitario en debida forma y con ello incumple todas las normativas sanitarias. El esfuerzo entre México, Paraguay, Colombia, España y las Defensorías del Consumidor de Centroamérica comprende en generar alertas cuando en un país detecten algún producto con publicidad engañosa. Lo que vamos a hacer, cada quien con sus facultades, es primero compartir información. ¿Dónde se está dando por internet publicidad engañosa? Poder generar alertas regionales, alertas que cubran a estos 230 millones de habitantes. A nivel nacional, la venta de medicamentos en línea no está permitida. Las autoridades aseguran que al menos el 90% de la población que compra este tipo de productos en la web corre el riesgo de ser engañada. Nosotros podemos establecer, siguiendo la ruta de la página o de la venta que se está haciendo, dónde se encuentra el dominio de esa página y en ese momento entra en juego este mecanismo para poder seguir la ruta a la página o a la oferta que se está haciendo y lo más pronto posible cerrar ese espacio. Una de las características de los productos ilegales es que ofrecen resultados milagrosos, aseguran las autoridades. Por ahora ya tienen registrados los artículos que más se ofertan, entre los que están suplementos alimenticios, estimuladores sexuales y productos para bajar de peso. Las autoridades recomiendan que lo mejor es no comprar este tipo de productos en la web, que en su mayoría ofrecen bondades milagrosas y que son ilegales. Si usted ha sido víctima de publicidad engañosa, puede acudir a la Defensoría del Consumidor. Hasta aquí nuestro informe. Muy buenas noches.